acepto ni una asesoría del sector privado. Sí he aceptado asesorías del sector público con el ánimo de servir, con una condición: no cobro un centavo, lo hago por servicio a México y conservando mi más absoluta de las libertades. Visto Jorge cómo se desempeña en todo lo que él emprende, pues da todo su capacidad, su empeño, es una dedicación realmente admirable. Lo vemos, y lo vemos bien, como un maestro universitario y ahora como un investigador emérito. Su permanente búsqueda por la superación personal y la excelencia profesional y académica son un paradigma para todos los universitarios. Al doctor Carpizo le caracterizan dos cosas: el rigor intelectual y el compromiso, digamos, académico, también riguroso. El doctor en Derecho Jorge Carpizo Mac Gregor, de vocación constitucionalista, ha ejercido una enorme influencia en la historia política y social del México contemporáneo. Nació el 2 de abril de 1944 en la ciudad amurallada de Campeche, matria de Justo Sierra Méndez, fundador de la moderna Universidad de México. Ahí cursó sus estudios secundarios en el Instituto Campechano. Era el centro cultural de Campeche. Las bibliotecas, varias de ellas, estaban en francés. Es una reminiscencia de cuando Campeche fue un gran puerto, que iban los barcos europeos y norteamericanos a cargar palo de tinte, enequén, etcétera, y llevaban como lastre libros, mármoles de Carrara, muebles europeos. Me tocó momentos hermosos de Campeche. Había nuestro propio teatro, con personajes que después van a destacar a nivel nacional. En aquel entonces me daba la clase de geografía Renato Sales, y en las noches era actor, y llegó a ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Cursó sus estudios preparatorios en la Universidad La Salle, donde entró en contacto con la cultura jurídica en la clase Introducción al Estudio del Derecho, que impartía el destacado maestro Fausto Rico. Después realizó una estancia en el St. Michael's College, en el pueblo de Winooski, Vermont, en Estados Unidos, donde estudió el idioma inglés. Por aquellos años, Jorge Carpizo cultivó el amor a la literatura y a la historia. Yo quizá estaba más inclinado a los estudios literarios o de historia, pero influye la familia. La familia pensaba, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Crees que te vamos a mantener toda la vida? Y quizás las clases de introducción al estudio del derecho de Fausto Rico me hicieron ver que si no era literatura y no era historia, derecho me llamaba la atención. Me llamaba la atención porque me di cuenta que es una disciplina de un gran panorama cultural. Y es una disciplina también muy cerca de lo humano. En 1963 ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM, en Ciudad Universitaria. En aquellos años se vivió un ambiente cultural de primer orden. Yo siempre he expresado que las clases más hermosas que escuchado en mi vida son las del maestro Mario de la Cueva. Y también Mario de la Cueva en ese momento, ya es 1964, era un mito universitario. Había sido rector, secretario general de la universidad, director de la Facultad de Derecho. En ese momento era el coordinador de Humanidades, el tratadista de Derecho del Trabajo más importante de América Latina. Su amistad con el doctor de la Cueva nació un 12 de septiembre en la celebración tradicional del Batallón de San Patricio en la Plaza de San Jacinto. En la Facultad de Derecho, su director le encargaba a un alumno cada año leer un documento en honor al Batallón de San Patricio, desde luego en la Plaza de San Jacinto. Y era una ceremonia cívica muy hermosa. En el año 1964, el director de la facultad, don César Sepúlveda, me designó a mí. Entonces a todos mis maestros les di una invitación. Y ese día, 12 de septiembre de 1964, cuando yo llego a la ceremonia, me encuentro en primera fila al maestro de la Cueva. Claro que para mí fue una gran sorpresa, muy agradable. Y me acerqué y le digo: don Mario, qué sorpresa, muchísimas gracias por haber venido, no lo esperaba. Y él me contestó: vine porque usted me invitó. Cuando termina la ceremonia, lo voy a acompañar a su coche, que era un Volkswagen, y me dice: oiga, si la noche del 15 de septiembre no tiene nada mejor que hacer, lo invito a tomar un whisky en mi casa. No tenía nada mejor, pero aunque lo hubiera tenido, es obvio que lo hubiera cancelado. Siempre he dicho que esa noche nació con el maestro de la Cueva una inmensa amistad. Yo siempre le he tenido un inmenso respeto, cariño, y fue una gente importantísima en mi existencia, porque él es el que me va a abrir las puertas de la universidad. En 1965 se postuló y ganó la única beca que se asignaba en ese entonces para toda la coordinación de humanidades. Bueno, entonces el joven Carpizo estaba de becario en la coordinación con don Mario de la Cueva, que era su tutor académico. Como yo conocía ya su tesis, digo, desde que estaba haciéndola, y con un tutor pues tan eminente como era don Mario de la Cueva, que era muy severo en estas cuestiones. Mi principal labor en la coordinación de humanidades era escribir mi tesis, que me la dirigía el maestro de la Cueva. Los estándares de exigencia académica de aquel entonces eran fuertes, y más con gente como el maestro de la Cueva. No me dejaba pasar nada. Había que ver la bibliografía, no solo mexicana, sino europea, norteamericana. Fue una época de formación estupenda, y yo lo gocé muchísimo. Sus tareas como becario de la Coordinación de Humanidades lo relacionaron con áreas universitarias de primer orden, tales como los institutos y la Dirección General de Publicaciones, dirigidos por personalidades como Eduardo García Máynez, Pablo González Casanova y Rubén Bonifaz Nuño, con quienes estableció una sólida amistad. Para 1967 ya ostentaba 3 cargos de responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública. Entonces yo estaba en una situación realmente buena. Es 1967, contento, cuando el director del Instituto de Derecho Comparado, don Héctor Fix-Zamudio, un día me llama y me dice que se aceptaría ser el secretario de este instituto. Entonces era un instituto pequeño, había un solo secretario, se hacía la labor académica y administrativa. Me dijo el sueldo era menor que el que yo tenía en la SEP, y por eso él me pedía que yo lo meditara. Pero yo sentí un inmenso honor. Era octubre de 1967, yo era todavía estudiante, claro, estaba en el último año de la carrera, la tesis la tenía casi terminada, y le dije: maestro, no tengo nada que pensar, desde luego que me voy de secretario del instituto. Y como él siempre ha sido muy eficaz, digo, ha sido una gente que tiene una dedicación al trabajo ejemplar. Su jefe de entonces, que era el licenciado Benjamín Trillo, y en educación, luego me reclamó, pues soy amigo de él. Dice, me has quitado uno de los mejores elementos que tengo. Y le digo, yo no lo sonsaqué, simplemente le dije que si él quería ser secretario del instituto, él se vino porque tenía ganas de trabajar aquí en la universidad. Empiezo a trabajar en este instituto desde 1967 al día de hoy, tengo 40 años, y aquí siempre digo que esta es mi segunda casa. Junto con Fix-Zamudio, impulsó el primer programa de becarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el apoyo del rector Javier Barros Sierra. Este programa permitió el ingreso a una generación de jóvenes investigadores de primer orden. Entre los becarios se hizo un concurso de oposición, que entraron entonces están Diego Valadez, Manuel Barquín, José Francisco Ruiz Macié, Urbano Farías. O sea, fue estupendo. Fue el primer programa de becarios que además va a ser importantísimo porque nunca ha cambiado la política. Preparar a jóvenes, y es lo que ha salvado a este instituto, porque de este instituto han salido muchísimos investigadores a ser funcionarios universitarios y también a tener responsabilidades públicas del país. Yo creo que entre la labor del maestro Fix y la mía, pues contribuimos a que hoy este instituto sea considerado uno de los 7 institutos de investigación jurídica más importantes del mundo. En 1968 obtiene su título como licenciado en Derecho, con un promedio de 9.9 y con mención honorífica con la tesis La Constitución de Querétaro. Ese mismo año parte a Inglaterra, donde estudia la maestría en Derecho en The London School of Economics and Political Science en la Universidad de Londres. Ahí redacta su tesis Lineamientos Constitucionales de la Commonwealth. Cuando regresa a México, esa noche me dice mi papá, el rector te cita mañana a las 11 de la mañana porque quiere hablar contigo. Yo dije, don Pablo, ¿qué? Sabe que acabo de llegar, que debo estar cansado. Para que me cite en esta forma, es obvio que me va a proponer algo. Y yo fui con la idea, no sé qué me va a proponer, pero no voy a aceptar. Estuve platicando con él. Y me dijo, Jorge, estuvo 4 meses vacante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por si usted cambiaba de opinión. Yo tengo esta concepción de la universidad. Entramos a una etapa en que vamos a hacer muchas modificaciones reglamentarias y además nuevos reglamentos para todas las instituciones que voy a crear, el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Abierta, y usted va a ser el responsable. Le dije, por favor, no. Déjeme de investigador de tiempo completo en jurídica. Al final hicimos un compromiso. Mitad de tiempo para estos proyectos, mitad de tiempo como investigador en jurídicas. Un año. Yo al año le entregué a don Pablo todo lo que él me había encargado. Cuando las cosas se pusieron muy duras en la universidad, todos los conflictos que sabemos que sufrió la universidad, me llamó don Pablo y me dijo, usted sabe qué momento tan complicado está en la UNAM. Sí, don Pablo. Me dijo, hoy sí le pido que no discuta. Usted se viene de asesor jurídico conmigo a rectoría, y le dije, ahora sí no discuto. Claro que me vengo con usted, porque yo voy a dar la lucha con usted. Y estuve junto a don Pablo hasta el último día. Gran parte de la legislación universitaria aún en vigor lleva la impronta del doctor Jorge Carpizo, y estimo que ha contribuido en gran medida a la mejor organización, convivencia y superación académica en nuestra Universidad Nacional. Durante la rectoría, el doctor Guillermo Soberón, en 1973, es nombrado abogado general de la universidad, por lo que participa en la elaboración de algunos ordenamientos, como el Estatuto del Personal Académico y el Reglamento Interno del Patronato Universitario. En 1978 es nombrado director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pues un puesto hermoso en un aspecto, complicado en otro, pero que hay que dedicarle todo el tiempo. Fue rector de nuestra máxima casa de estudios en el periodo que va del 2 de enero de 1985 al 2 de enero de 1989. Él comenzó por hacer uno de los diagnósticos más precisos que se han hecho de nuestra institución, cuando planteó en un documento Fortaleza y Debilidad de la Universidad todo aquello que tenía que ser advertido, identificado, reconocido como un punto vulnerable, y todo aquello con que la universidad podía responder y de lo que disponía para mejorar. Mi idea de la rectoría fue: la universidad pública tiene que tener excelencia académica. Nosotros tenemos que competir y ser lo mejor, porque la universidad pública no solo forma y debe formar a los mejores profesionistas, sino dar una visión social de la existencia. Todo lo que hice en esos 4 años fue con esta filosofía. El doctor Jorge Carpizo dio pasos importantes para la modernización de la universidad, a pesar del contexto de crisis económica y política que se vivía en el país. Teniendo como eje la superación académica, impulsó importantes medidas que fortalecieron a la universidad en sus 3 grandes vertientes de investigación, enseñanza y difusión de la cultura. Sin embargo, pese a su vocación democrática, encontró la oposición política de sectores académicos y estudiantiles que paralizaron a la universidad. Pero el doctor Carpizo, privilegiando la política de diálogo, alcanzó un acuerdo que permitió destrabar el conflicto y dar continuidad a la transformación universitaria. Al término de su gestión, y ante el asombro de muchos, pero siguiendo los principios de la no reelección plasmados en la Carta Magna de 1917, decidió no permanecer un segundo periodo como rector de la máxima casa de estudios. Al salir de la rectoría, se dio esta circunstancia. Yo llevaba demasiados años en la universidad en cargos. Me conocía demasiada gente. Yo regreso a este escritorio y veo que se han mal acostumbrado mucha gente a estarme viniendo a preguntar cosas de la universidad. Y dije, no vuelvo a hablar de la universidad por años. Hay que tener respeto al nuevo rector. Y esta fue la principal razón que pensé que era bueno que físicamente me alejara de la universidad, por lo que acepté ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, él tuvo una participación notable, porque el bagaje de conocimientos en materia constitucional, no solo del derecho constitucional mexicano, sino del derecho constitucional comparado, le permitió hacer aportaciones muy significativas en la Corte y orientar desde entonces hacia el camino que finalmente la Corte ha tomado de convertirse en un auténtico tribunal constitucional. Entonces, creo que don Héctor Fix-Zamudio y yo tenemos esta suerte. Muchas de nuestras ideas son hoy instituciones del país. El Tribunal Constitucional. La primera reforma del Tribunal Constitucional en 1988 se va a basar no en solo en las ideas académicas, sino en un memorándum que redactamos el maestro Fix-Zamudio y yo para el presidente de la República. De 1989 a 1990 es ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 1990 se transforma en presidente fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo que representa un parteaguas en la aplicación de la justicia en México. Cuando fue rector, inmediatamente creó la Defensoría de la universidad, ¿no?, que es un ombudsman universitario, como existe en muchas universidades de Estados Unidos. Pero no solo le corresponde haber fundado esa institución, sino haber promovido la idea de la defensa de los derechos humanos con mucha antelación a ese momento. Durante un año, de 1993 a 1994, ocupa la Procuraduría General de la República. A raíz de los problemas políticos, sociales y económicos del país en 1994, con la devaluación de la moneda, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y un proceso electoral en ciernes, el doctor Jorge Carpizo pasa a ocupar el puesto más relevante de un gabinete presidencial, la Secretaría de Gobernación. No podemos a hacer conjeturas de lo que habría pasado de no haberse hecho lo que se hizo, pero lo que sí podemos decir es que sí se mantuvo la estabilidad social y política del país, fue porque en mucho contribuyó la presencia y la obra conciliatoria y constructiva en materia de instituciones democráticas del entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo. En la Secretaría de Gobernación realiza un trabajo fundamental en el fortalecimiento del sistema electoral mexicano, sentando las bases del Instituto Federal Electoral y con el impulso de las reformas constitucionales federales de 1994. La ciudadanización del IFE. Bueno, pues también me tocó no solo haber escrito, haber explicado por qué, sino en el año 94 lo logramos. Y como he dicho, en ese año nada más no logré una cosa, que el secretario de Gobernación saliera de la presidencia del IFE. Y esto lo tengo por escrito. No salió, porque el primero que dijo que se oponía fue el entonces senador don Porfirio Muñoz Ledo, que era el presidente del PRD, e inmediatamente Carlos Castillo Peraza, que era el presidente del PAN, dijo, por ningún motivo, esto va a venir después, pero cuando tú ya no seas secretario de Gobernación, ahora te queremos a ti aquí. Entonces, que se habla de la reforma del 96, lo importante de la reforma del 96 es haber sacado al secretario de Gobernación del IFE, para que tuviera plena autonomía. Todo lo demás lo hicimos en 94. Y además, él logró depurar el padrón electoral. Digamos que para mí fue una aportación importantísima porque el padrón electoral estaba pero verdaderamente desordenado, no estaba actualizado y todo, y él logró, pues con muchos esfuerzos y con técnicos, por supuesto, lograr un padrón creíble. Otra propuesta notable para la vida democrática e institucional del país por parte de los doctores Jorge Carpizo y Fix-Zamudio fue la creación de un Tribunal Federal Electoral. Cuando estaba Jorge Madrazo de director, nos pidieron Gobernación que hiciéramos algunas propuestas electorales. Bueno, no éramos expertos en materia electoral, pero fuimos a presentar una ponencia sobre la posibilidad de organizar un tribunal electoral. Bueno, nos miraban como extraterrestres. Pero la actividad más trascendental del doctor Jorge Carpizo se encuentra en su labor de investigador, ininterrumpida por más de 40 años. Y reflejada en una prolífica bibliografía. Nunca me aparté de la investigación. Tuve un gran privilegio que yo agradezco. En la época de los cargos, el Consejo Interno de este instituto me siguió considerando investigador. Desde 1984 que se creó, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nunca he salido. Cada año presentaba mi informe, estuviera en el puesto que estuviera, y cada 4 años me evaluaba. En su destacada bibliografía podemos señalar 2 libros de trascendencia nacional e internacional, La Constitución Mexicana de 1917 y El Presidencialismo Mexicano. Una, La Constitución Mexicana de 1917, que fue su tesis de licenciatura, una tesis laureada, que se convirtió en libro y que sigue reeditándose. Se han hecho más de 20 ediciones de la Constitución Mexicana de 1917, porque es, sin duda, el mejor análisis y la mejor interpretación que existe en este momento sobre nuestra Carta Fundamental. El haber descrito en ese libro clásico lo que era el presidencialismo mexicano, pues fue muy útil el presidencialismo de esa época, ¿no? Que era un presidencialismo no dictatorial, pero sí autoritario, ¿no? Y con un partido hegemónico y todo. Al día de hoy tengo publicados 17 libros, muchos de ellos con muchísimas ediciones, y está en la imprenta el libro número 18, en que retomo el derecho comparado de América Latina. El libro se va a llamar Concepto de Democracia y Sistema de Gobierno en América Latina. Estoy convencido de que su más reciente libro sobre el concepto de democracia y las formas de gobierno en América Latina, publicado hace menos de un mes, sin duda también ejercerá una gran influencia en el proceso de reforma del Estado en el que nos encontramos inmersos e incluso en otros países de la región. Junto a su labor como investigador, destaca igualmente su compromiso con la universidad pública y su larga carrera académica en la Universidad Nacional. Esta carrera se remonta al año de 1968, cuando ingresó como profesor adjunto de Derecho Constitucional. El doctor Carpizo también, digamos que me ayudó a revisar varios de los trabajos parciales que yo iba realizando en función de la tesis doctoral, y ahí me quedó claro que el doctor tenía un rigor académico que había que cumplir si uno quería, digamos, estar trabajando con él. El doctor Jorge Carpizo ha sido objeto de incontables homenajes, premios y distinciones, medallas al mérito y doctorados honoris causa de universidades del país y del mundo. Ha recibido preseas, condecoraciones y medallas que reflejan nítidamente una vida de trabajo incansable en beneficio de la sociedad. Su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, lo ha distinguido en innumerables ocasiones, nombrándolo investigador emérito. Para mí la universidad representa todo. Mi existencia hubiera sido muy diferente si yo no hubiera trabajado en esta casa de estudios. Todo lo que soy se lo debo a la universidad. He tratado de devolverle algo, pero siempre seré una persona que estará en deuda con esta maravillosísima institución.